Bon dia, pericús. El porter Roberto Jiménez, el primer reforç en arribar aquesta temporada, s'ha estrenat a la sala de premsa de la ciutat esportiva Dani Jarque. Bueno, el equipo está trabajando bien. Sabemos que los primeros días son siempre para adaptar al cuerpo a lo que viene por delante, pero ya vamos teniendo ganas de jugar, de competir, de ir viendo el nivel del equipo. Y bueno, ya pronto van llegando esos partidos que nos irán diciendo un poquito dónde estamos. La competència en Pau i Andrés serà forta, però Roberto no amaga les seves intencions de fer-se amb la titularitat. Bueno, la ilusión mía desde el momento en el que he firmado es la de aportar, es la de jugar, competir, pero tengo grandes compañeros, grandes porteros, jóvenes, con muchísima carrera y muchísima proyección. Y al final la idea es trabajar día a día y ser todos buenos porteros y competitivos para darle al equipo una solidez y una seguridad en la que nadie se preocupe por la portería, ¿no? Obviamente todos queremos ser importantes, todos queremos jugar y yo pues lucharé por ello. Anaïs Arbilla s'ha reintegrat amb el grup després de l'operació al tendó d'Aquiles de la cama esquerra. El navarrès torna a sentir-se futbolista després del calvari que va viure la temporada passada. L'Espanyol B viatjarà demà a Dublín per afrontar dos amistosos. El míster David Gallego ha fet un balanç del que portem de pretemporada. Bien, bueno, ha sido una primera toma de contacto para conocernos todo, ya conozco bastantes jugadores, pero sí me faltaban jugadores del grupo, el conocer el día a día, empezar a tener un poco de feeling también con el cuerpo técnico, un cuerpo técnico nuevo, pues bueno. En principio todo ha ido muy bien, ha sido espectacular, ha sido muy, 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 muy provechoso la estancia en Garós, porque el tiempo ha sido buenísimo, la alimentación muy bien, el descanso, las condiciones de trabajo, porque el campo estaba impresionante, por lo tanto ha sido una semana, la verdad, que muy positiva y productiva. Que será una buena prueba de fuego, pero no por el resultado, sino para ver cómo estamos asimilando lo que hemos trabajado y qué es lo que nos quedará después de estos dos partidos, y que haré una valoración mucho, mucho más exhaustiva de lo que carecemos más, ¿no? Para luego empezar a insistir con muchas más sesiones de entrenamiento. L'equip tornarà a entrenar-se a porta oberta aquest vespre a les 7 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Una nova oportunitat per tots els aficionats que vulguin veure com evoluciona la plantilla. Fins demà, pericos.